Vive por separado. Zarzuela confirma que noticia del rey Felipe deja boquiabierta a España. En las últimas horas se conocieron los números que hizo el Palacio de Zarzuela durante el año pasado y, en comparación al 2021, los datos sorprendieron a todos. La página oficial de la Corona hizo público el gran aumento que realizó el rey Felipe durante el 2022 y, Actualmente, posee 6,05 millones de euros. En 2014, el soberano decidió revelar anualmente al comienzo de su reinado como gesto de transparencia y rendición de cuentas. En esta última oportunidad, se diveló que 273.643 euros fue el dinero que recaudó el rey Felipe por lo que ahora la cantidad que presenta la reparte en distintas entidades financieras. No obstante, el capital destinado al monarca no fue el mismo al que cobró su esposa, la reina Leticia, y la diferencia fue tan notoria que dejó boquiabierta a toda España. La corona recibió 8,43 millones solo el año pasado y fue la misma suma del 2021. Sin embargo, Casi la mitad del presupuesto está dedicada a gastos del personal y, dentro de la misma, los miembros de la familia real obtuvieron 517.854. El rey Felipe recibió 273.643 por su mandato durante el 2022. El rey Felipe obtuvo mucha más cantidad que la reina Leticia. Mientras que el rey Felipe recibió 273.643 euros por su mandato del 2022, la reina Leticia solo obtuvo 142.402, una gran diferencia que la dejó en segundo lugar y, en el tercero, se encuentra la reina Sofía, quien cobró 116.525. Cabe destacar que al rey Juan Carlos hace varios años que no recauda nada de esta suma debido a que su hijo le retiró todas las asignaciones en 2020, cuando se conocieron sus escándalos financieros. Por otra parte, las hijas del rey Felipe tampoco percibieron nada, ya que todavía son menores de edad, pero falta poco para que todo cambie, dado que, el próximo 31 de octubre, la princesa Leonor cumplirá 18 años.